conèixer el Flavio Escribano a través de l'Andrea, que ens va facilitar i ens va posar en contacte. Vam estar mirant una mica el que feia i ens va agradar. Te hicimos un análisis también por web que no veas. Bé, el Pablo és doctor per la Universitat Complutense i abans l'Andrea deia, això són coses molt serioses, hi ha doctors. Bé, ell és un doctor, la seva tesi doctoral va ser... espera, que no, les ulleres. El videojuego como herramienta para la pedagogía artística, innovación y creatividad. I era, va ser la seva tesi. Bé, actualment està contractat en la funció de responsable d'equip d'investigació a GECON Pones, que és una fundació iberoamericana de coneixement, on fa projectes de gamificació. També és membre d'un grup d'investigació en tecnologia, art i comunicació del programa andaluz d'investigació PAIDI. És cofundador del col·lectiu Ars Games, que és un col·lectiu dedicat al game art i a los game studies. A més, és ponent, professor, és una persona que ha viscut, ha estat en molts països, organitzacions com la Comissió Europea, vull dir que té una molt àmplia experiència en temes de gamificació. I per tant, li vam demanar que ens fes també una mica de presentació d'experiència i de coses que ens poguessin interessar. I també li vam encarregar que ens fes viure una mica el que és el joc al final de la... de la jornada d'avui. Bé, per tant, per això us hem donat uns números i per això esteu assentats amb números diferents, perquè al final de la jornada, quan ella acabi, farem una dinàmica, farem un joc en el que participarem tots i d'aquesta manera una mica tancarem la jornada. Ja funciona? Flavio és... ha estat a molts llocs, per això trobareu que té un accent neutre, però... Eres andaluz, ¿verdad, Flavio? Sí, aunque no sé, me lo he dejado por el camino un poco. Pero ha viscut a tants llocs diferents que al final té un accent neutre que no... Aquí tenemos a Flavio. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Bueno. Es que esta hora ya... Llevo muy poco tiempo viviendo aquí en Cataluña, muy contento, muy feliz, y si veo que me gusta el catalán, pues voy a tener que hablar en catalán, y me parece estupendo además. La inmersión cultural. Se está repartiendo unas hojitas, ¿vale? Como es el catalán, yo tengo un problema porque cada vez que escucho yoc, no sé si está diciendo juego o un sitio, y es como, espero ver si el contexto, porque no diferencia el yoc y el yoc. Bueno. Se está repartiendo una hojita que tiene una figura, ¿vale? Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por... vamos a empezar por detrás, es decir, por la actividad, las horas que son, a las horas, pues que ya tenemos un poco de hambre y lo mejor será un poco de hacer alguna cosita, ¿no? Como no sé de dónde venís, cada uno sois, como dicen por ahí abajo, de su padre y de su madre, pues... he intentado hacer algo muy homogéneo, no he tenido mucho tiempo porque esto en apenas ni una semana hemos tenido tiempo para hacerlo y bueno, me interesan otras cosas que no sean simplemente contenidos, ¿no? Sino la actividad, la dinámica de la actividad, que como dijo Andrea, seguro que muchas y muchos ya habéis hecho en vuestras clases, ya estáis incorporando estos elementos. La gamificación lo único que viene a decir es, hace falta estudiar esto más a fondo. No son cositas de dos o tres personas que son un poquito más creativas y demás. Yo creo que esto es un fenómeno con más movimiento y ahora no se me está grabando. Me acabo de acordar. Ahora sí, está encendido. No sé si me escucha. Ahora sí se escucha y ahora sí se está grabando. Así que todas las mentiras que he dicho antes no se han grabado bien. Menos mal. Bueno, entonces, si lo que se os ha dado es una figura, ¿vale? Si alguien sabe lo que es, pues que no lo diga de momento todavía. Se os ha dado una figura para que forméis grupos de unas cinco personas, más o menos, ¿vale? Entonces, yo voy a dar tres opciones de condición de ganar, lo que se llama la win condition en juegos. Las tres condiciones van a ser las siguientes, si el mando quiere funcionar, que sería...
La mejor aproximación a la realidad, es decir, que alguien averigüe lo que es y lo dibuje. Y el primero o primera, el primer grupo que lo averigüe, pues pum, aquí podéis utilizar lo que queráis, vuestros teléfonos móviles, podéis llamar, mandar una foto por WhatsApp a algún amigo y decirle, oye, ¿qué es esto? Aquí las trampas están completamente permitidas y son parte del proceso. La segunda condición de ganar, que tengo que apuntar aquí al tercero. No sé. Estos Macs los carga el diablo. Se me ha quedado atascado. Esto no pasa mal. Vale. La mejor hipótesis formulada, es decir, no tengo ni pajolera idea de lo que es esto, pero yo lo voy a pensar, lo voy a dilucidar con mi grupo de trabajo y entonces voy a presentar una hipótesis que va a ser la mejor de todas, ¿vale? Y el tercero, que va a ser el mejor grafismo. Me da igual la hipótesis, me da igual tal, lo que yo pinto es una cosa que va a dejar a todo el mundo. Bueno, pues claro, entonces el proceso es el siguiente. Cuidado, hay tres premios que están aquí, que os llevaréis a vuestra oficina para decorar y que va a quedar genial. El proceso siguiente, claro, tenéis que decir, bueno, ¿cuáles van a coger los demás? Para yo tener más opciones de ganar, lo primero. Y después, a ver, ¿cuál es mi fuerte? Porque lo mismo yo soy del ámbito más técnico, más de investigación, más tal, y lo mismo la hipótesis, pero lo mío es una figura con el lápiz y tal, y mis compañeros también, y podemos hacer algo chulo. Bien, hay 15 minutos, vamos un poco a contarlo. Pero cuidado porque aquí el proceso son de 5 en 5 minutos, ¿me explico? Bueno, es lo que yo os recomiendo, y podéis hacer lo que queráis. Los primeros 5 minutos sería genial que los usáis solo para dar ideas, sin criticar esas ideas. Apuntad, soltaros. Soltad amarre, ¿vale? Los siguientes 5 minutos os recomiendo que critiquéis eso y hagáis una selección. Y los últimos 5 minutos sería para preparar lo que es la ejecución, porque luego lo vais a tener que presentar. Es decir, tenéis que elegir una persona de cada grupo para hacer esa presentación aquí. Que será una presentación muy breve porque no tenemos demasiado tiempo. Luego quiero hablar de un poquito qué es lo que he hecho aquí, cuál es este experimento, ¿vale? Entonces, para ponéroslo incluso más fácil, pues tenemos aquí, si quiere ir, 1, 2, 3, avanza. Bueno, pues tenemos ahí 15 minutos. Ahí estamos. Bueno, antes de dar los premios, voy a explicar exactamente qué es esto. Porque, en realidad, nadie lo ha averiguado. No, nadie lo ha averiguado. Habéis estado cerca, pero no lo habéis averiguado. La solución... malo porque mis compañeros me dijeron córtale ahí y esa es la parte de la pieza. Muy bien, a ver, ahora lo difícil es dar los premios, claro, porque tenemos aproximaciones muy, muy cercanas y otras un poco más complejas, ¿no? Yo... Una sucia que se llama IKEA, sin H, con K, que acá en nuestro país no hay, pero es una fábrica de muebles para armar. Y bueno, quería... Todo el mundo que viene acá al TED quiere escuchar grandes ideas, grandes proyectos, cambiar el mundo. Yo dije, vamos a bajar la pelota al piso, vamos a enseñarles algo útil para la vida cotidiana de ustedes. Así que les traje una cómoda, Stronda se llama en sueco, es la que tiene el nombre más fácil, por eso la elegí. Este es el manual que viene con las piezas para armar. Presten atención, saquen apuntes. ¿Ah? Y... acá pueden ver, por ejemplo, los tornillos, la cantidad de cada uno. Saquen apuntes en serio, que en 2 semanas tienen que volver. Va a haber una prueba escrita. Después vamos a poner los teléfonos profesores particulares. Y está todo muy claramente explicado, con macaquitos, sin texto, de cómo pueden hacer para armar la cómoda.
La prueba va a ser escrita. Pueden hacer dibujos si quieren, pero prefiero el texto. Y después les voy a poner una nota. Las malas noticias es que no todo el mundo va a sacar buena nota. Los que saquen buena nota, esos van a ser privilegiados. ¿Por qué? Porque en el futuro, cuando abra IKEA, aquí en nuestro país, y ustedes necesiten una cómoda, y por esas casualidades necesiten el modelo Stronda, van a saber armarla. Lo aprendieron acá, en el TEDx, en el Solís. No me lo agradezcan ahora. Parece disparatado, pero así es como funciona nuestro sistema educativo. Así es como enseñamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes y muchas veces a nuestros jóvenes en la universidad. A nadie se le ocurre querer armar un mueble sin las piezas, estudiar primero el manual de memoria, hacer una prueba escrita sobre ese manual, porque quizás en algún momento voy a tener acceso a las piezas. Y sin embargo, así funciona la educación. Bueno, pues este es Gonzalo Frasca, con el que he tenido el privilegio de colaborar unas cuantas veces y que también estuvo invitado a las actividades que organizó a Mínima, Andrea, en este caso, con CaixaForum hace ya unos pocos años. Y bueno, él tiene una de las primeras tesis otra vez sobre videojuegos, sino la primera, sobre todo muy orientada a educación. Hizo una mezcla ahí entre el teatro de los oprimidos y los videojuegos en el Tecnológico de Georgia, que debe de ser el segundo instituto tecnológico más importante quizá después del MIT. Y bueno, es un poquito el concepto este de la gamificación de que estábamos hablando, que no es un concepto en absoluto nuevo como concepto, sí como palabra, porque bueno, en Estados Unidos, ya sabes, esto del marketing tenemos que sacar la palabra exacta que define lo que tenemos que hacer, pero el juego siempre ha estado con nosotros, siempre, está en nuestro ADN. Y estas chicas que estaban hablando de la pulsera para ligar, cuando uno va a la discoteca, eso ya no me acuerdo cómo se hace, pues uno va, se pone delante del espejo y dice, a ver, no sé qué, empieza a crear el avatar, ¿no? Entonces se empieza a poner aquí, no sé qué, se viste, nos pintamos, nos ponemos ahí súper bien, tum. Porque luego vamos a la prueba, level one. A ver, ¿quién hay por aquí? Tu escáner. Pim, me interesa. Bueno, el juego de la seducción. Y estamos hablando del juego de la seducción, que es súper importante. Porque de ese juego de la seducción, en muchos casos, depende de nuestra propia civilización. ¿Quién va a ser nuestra pareja? ¿A quién vamos a legar nuestro ADN? Todo esto es súper importante. ¿Es gamificación esto? Sí, lo que se llama gamificación, sí, pero es que está dentro de nosotros. Hasta que no llegan estas factorías de producción masiva industrial, la clase no era como esto. No eran cajones. Si nosotros cogemos una fotografía de una factoría y la ponemos al lado de una escuela, a finales del siglo XIX, cuando empieza a haber escuelas, que además están muy pegadas a las factorías, pues son idénticas. Y además era este modelo que estamos hablando. Memorización para ejecución en esa factoría. Tú no necesitas creatividad, tú necesitas darle esta manivela. Pic, 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 generar este producto. Tú. Claro, llegan las tecnologías digitales. Y qué casualidad, aparece el juego. Es decir, que el primer ordenador que tiene una interfaz física, que es en el 1961 en el MIT, los técnicos, que además eran unos flipados de la ciencia ficción, esos técnicos, el programa...